い、噛まれたですね。4つ頑張りましょう。もう早くも余談です。うん、余談？あ、余、何？めそんな余談です。余談です。何余談です？余談です。冗談ね、冗談です。ああ、sí, pero este, nada más, poquito diferente, porque nada más 冗談です es con si, ten, ten, yo, ね。Yo, no es 冗談, no. 冗談ね。冗談です、ブローマンね。はい、では行きます。どうしたの？では、デニスさん読んでください。どう使う？事情を？事情を聞いたり、うん、説明したりするときに、うん、会話ね、うん、ちょっと小さいね、うん、会話では何々です、うん、の代わりに何々の何々だを使う、うん、何々の、女性、は女性が使うことが多い、うん、多いやつそうだね、ありがとうございます、素晴らしい。どう使うですね、読みます。事情を聞いたり説明したりするとき、友達との会話、あ、リーさんありがとうございます、会話ではんですの代わりにのんだを使う。のは女性を、女性が使うことが多いですね。このんだを勉強していきますね。インクルソコモン、ごめんなさい、のですね。はい、¿Qué se refiere aquí lo que están diciendo es siguientes? あ、ちょっと待ってね。ね、はい、書きます。ここね。あ、はい。んだ se utiliza para preguntar o explicar una situación. Normalmente se usan este, las mujeres. ごめんなさい。Este caso, んです。En lugar de des, sería no. Ahorita explico detalles. La fórmula es siguientes. Fórmula es pi no o pi da, ¿no? Nada más que keiyoshi de na keiyoshi, meshi tiene que cuidarlo porque genki da en lugar de da sería genki na, byouki da sería byouki na, ¿no? Entonces prácticamente byouki na da, byouki nano, toca genki no genki nanda, ¿no? Eso sería la fórmula. ¿Y qué se refiere aquí? Como dice aquí para explicar o preguntar una situación. Pero realmente no es necesario que sea siempre preguntar, explicar. Más bien, quiero que sepan de que esta forma sería la muy coloquial. ¿Sí? Este, ya sabemos que forma corta nada más también puede utilizar. Tatueba, iku. Entendemos de que ir, ¿sí? Como voy, pero forma informal. Pero si utiliza iku, nda. Entonces sería más informal. Sí, entre muy como amigos cercanos, etcétera. Sí, entonces este caso de nda o ndes, nda sería más informal que ndes, ¿eh? Porque des sería este, bueno, da sería forma este informar de des, ¿sí? Este, nada más aquí están explicando que no wa yosei ga tsukau koto ga oi, ¿sí? No, これはeste, este caso, igual que en lugar de nda, y se puede utilizar no. Entonces, significado lo mismo, pero este, normalmente utilizan mujeres. Yo sé, ¿ves? Sí, entonces Oscar-san suena raro. Sí, cuando Oscar-san dice ikunda o ikuno en lugar de ikunda, entonces como que, ok, está bien. Sí, o sea, no hay problema, pero como que suena raro. Sí, este, y si sí, Denis-san dice, ah, ikuno. O puede ser ikunda o ikundes, ningún problema. Ah, ¿sí? Discrimina. Ajá, mujeres pueden utilizar dos, puede ser ndes o puede ser no. Pero hombre, este, recomendaciones o normalmente utilizamos nda o ndes. ¿Pero no escucha entonces masculino de una mujer decir el nda? No, no es así. No, no. Más bien que como que... Hombres. Sodane. Solo hombre. Si hombre utiliza, suena como mujeres, ¿no? Como... Ajá, pero si mujeres utilizan da, no suena como masculinos, ¿no? Sino que solo informal. ¿Ok? Deva, kore mite mimashou ka. Kore yonde kudasai, Gabi-san, onegai shimasu. Kyou wa doushite konakatta no? Sou da ne. Kyou wa doushite konakatta no? Sou desu ne. Gabi-san, arigatou gozaimasu. Konakatta no.
これはフォーマディクショナリオセリアラクルですね。うん、pero aquí irregular, Gaby san. Entonces, konakatta. Esto sería la forma corta pasado. ¿Sí? Forma corta pasado está bien porque pi ahí sería todos forma, forma cortas. Presente, tanto pasi, pasado. ¿Sí? Entonces, konakatta y luego pi ahí y no. Entonces, está bien gramáticamente. Debo acordarles que lo que yo san. Vengo de ustedes, gracias. ¿Por qué no viniste hoy? そうだね。¿Por qué no viniste hoy? その通りですね。¿Por qué no has venido hoy? ¿O por qué no viniste hoy? Exactamente. では、質問です。Carla さん、si tú quieres decir de forma formal, ¿por qué no viniste hoy? ¿O por qué no has venido hoy? ¿Cómo sería? では、どうしてこなかったんです。こなかったです。Es con N entre da y des. こう。の。わかりました。どうしてこなかったんですか？Ok, muy bien. Carrasan es correcto, ya es como siendo un poco más. No, realmente es como utilizando no, aquí serían mujeres, ¿no? Y cambiaron la Carrasan, no es como formalidad, más bien como de la más forma, de otra forma, de como un des, de que puede utilizar la hombres. So, realmente es como formalidad, no tanto siendo como formal. Debo Oscar-san, ¿nandesuka? Como para que sea más formal, ¿cómo dices? Doshite konakatta, ¿no? どうぞ、オスカルさん。うん。どうして？キー？うん。あれ？オスカルさんも？デニーさん、何ですか？聞いてこなかった？うん、なんか confundiendo, ¿no? Todos. これはね、あ、OK。うん、acercando。では、ガビさん、どうぞ。今日はどうして来ませんでしたか？そうだね。でしたか。だね。Estos problemas, no sabemos, incluso nosotros también, cuando utilizamos, empiezan a utilizar esto, pierde formalidad. Sí, pierde formalidad, me refiero que más formal sería más zen. Esto es una palabra mágica de que no importa mayores y gente que desconozco y nunca va a ser grosero. Pero cuando empiezan a utilizar undes, como que pierde esta parte y luego como que entiendo, pero cuando ustedes dicen, suena muy informal de todos modos. De hecho, me suena muy de anime. Sodan, ¿eh? Anime sí utilizan muchas veces estas formas. Pero forma correcta, o más bien como forma formal, sería kimasen de esta forma simple de pasado y con K. Como Gaby-san lo que hizo, ¿no? ¿Desne? Sodan, ¿eh? Gaby-san, arigato gozaimasu. ¿Daijoubu desu ka? Gaby-san, ¿daijoubu? Sí. Daijoubu desu. Sí, wakarimashita. Deba 2 番に行きます。これ読んでください。ルイさん、お願いします。ルイさん、こんばんは。こんばんは、シさん。はい。この名前わかりません。すみません。これは佐藤さんです。佐藤さんが大学生なんです。なんだよ。そうだね。佐藤さんが大学生なんだよ。だね。これまあ和でもいいんだけど、まあいいか。佐藤さん大学生なんだよだね。このな、recordamos este Luis さん、cuando utilizamos este la 名詞、este caso 大学生ね、tiene que poner なですね。y luego んだ。pero este caso utilizando en lugar de んだ sería んですですね。entonces aquí 学生なんだ。y luego yo, en lugar de utilizar la des, utiliza da y finalmente con yo. ですね。これ、ルイさん、スペイン語は何ですか？教えてください。
Sato-san es un estudiante universitario. So da ne. Este yo, ¿cómo están funcionando, Luisa? Como afirmando lo que estábamos diciendo. So da ne. Realmente. Son otorga, ¿no? Arigato gozaimasu. Toruisan, Risan. Este caso como que en verdad, ¿no? Que Sato-san es un estudiante universitario. Sí, a lo mejor se ve como muy viejos o puede ser muy joven, pero la verdad, en verdad sí, ¿eh? Y como afirmando. Está curioso, ¿no? He escuchado ese nanda yo, pero cuando lo gritan en el anime como de ¿qué te pasa tú? ¿De dónde está? Narajono, ¿no? Bien, este caso, Daigax, bueno, este caso de la explicación sería lo que les dije ahorita, ¿no? Con na y luego ndayo. Y como yo funcionando afirmaciones fuerte de que como en verdad o yo aseguro. Y lo que dijo este Denisan dentro de anime a veces escucha nandayo, tocan, ¿eh? Y este caso como que ¿qué están diciendo este caso, Denisa? Nandayo. Es como ¿qué te pasa? Exactamente, ¿qué te pasa? Sí, es una informal de ¿qué te pasa? Pero este no tiene que ver con esa gramática, sino ya siendo como frases. Sí, es como de nani, ¿no? O sea, como so, ¿eh? Ah, okay, y aquí no tiene ese significado porque es una terminación. Exactamente. Nani, nandayo es como que existe como independientes. ¿Sí? Y sí, cuando utilizamos como nandayo, solo esto sería como ¿qué te pasa? Sí, pero igual, ndayo, cuando utilizamos esta forma, informal. Entonces tampoco no puede utilizar la gente mayores, jefes, desconocidos, que no tanto relaciones, no. Siempre hay que cuidar esa parte. Hi, arigatou gozaimasu, Luisan. Denisan, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a practicar a leer dos oraciones, luego les pregunto la oportunidad de preguntas, ¿ok? De a presencial, yomimasu. Kurikaeshi kudasai. Kyou wa doushite konakatta no? Dozo. Kyou wa doushite konakatta no? 2番. Sato-san ga daigakusei nanda yo. Dozo. Daigakusei nanda yo, Denisa. So da ne. Arigatou gozaimasu. Deha Miguel-san yonde kudasai. 1 ni onegai shimasu. Kyou wa doushite konakatta no? Sato-san ga daigakusei nanda yo. So da ne. Subarashii. Arigatou gozaimasu, Miguel-san. Hai, deha presencial, shitsumon arimasu ka? Daijoubu? ¿Daijoubu? ¿Esa sería la forma general o también las mujeres lo dicen de otra forma? El nandayo. Core va forma general, ¿no? Nandayo. Si utilizan como de forma independiente, entonces mujer, hombre, lo mismo. Nanda, como ¿qué te pasa? No dirían nano, ¿verdad? No. Nano, entonces como que no entiendo que, pues, ¿qué puede pasar? Y como que no entendemos. Solo, ¿no? ¿Daijoubu? はい、ありがとうございます。では、オンライン、質問はありますか？大丈夫かな？はい、では次に進みます。Vamos al siguiente. Siguiente que vamos a aprender sería ヨーダですね。どう使う？ルイさん、読んでください。ヨーダは？はい。ヨーダは、その時の自分の感覚、見えたり、感覚、見えたり、聞こえたりした、したこと、触った感じ、味、あに、あいなどから考えてことを言うときに使う。そうだね。ありがとうございます。難しいね。ヨーダはその時の自分の感覚、見えたり、聞こえたりしたこと、触った感じ、味や匂いなどから考えたことを、言うときに、使います。スペイン語で言うと、こうなります。はい。ここだね。Se utiliza yoda para decir lo que se piensa de los sentidos en ese momento o lo que se ve o se oye, se toca, se saborea o se huele. Y como en español sería como parece. Normalmente, es así como que traducieran. Ahora, fórmula sería pi yoda, ¿sí? Igual na que yo shi y meshi no es como de irregular, digamos.
Este caso, si na que yo si, entonces en lugar de da sería na, byoki da, en lugar de da sería no, byoki no, ni narimasu. Dewa, leibun wo mimasu. Kore ne. Kore, Carla-san, yonde kudasai. Ame ga futte iru you desu. Um, sou da ne. Arigatou gozaimasu. Ame ga futte iru you desu. Koko da ne. You da. Pero en lugar de da, utiliza desu, entonces sería más formal. You desu ne. De wa, shitsumon desu, Rogerio-san. Ame sería lluvia. Ahora, soleado. ¿Nan desu ka? わからない、ロケリオさん。では、大丈夫です。ガビさん、教えてください。何ですか？晴れ。晴れだね。大事です。いいですか？晴れ、sería soleados。Ahorita no tiene que ver con la gramática, pero vocabularios. 雨、sería lluvia。ですね。質問です。ミゲルさん、nublado。何ですか？わからない。うん、これも大事。リスさん、何ですか？ヌブラド。うん、わからない。デニスさん。そうだね。ありがとうございます。そうだね。雨、ジュービアだね。それから晴れ、セリア、ソレアド。イ、曇り、ヌブラドだね。書いておきますね。晴れ。うん。曇りね。Aquí, regresando a Japón, y también como que me di cuenta que Japón, pronósticos dan, a pronóstico de la climas, dan mucho japoneses, dan mucho general importancias. Siempre checan cuánto porcentaje de la lluvia, posibilidad, etc. Pero pues aquí, pues no. Bueno, San Luis como que no llueve, a lo mejor también esa parte, pero nada más para que sepas, importante. Por eso, cuando vean pronóstico, ame. Entonces, lluvia, kumori, entonces sería la nublado, hare, sería soleado. ¿Desne? La última pregunta, Luis-san, pronóstico de clima, ¿spengo de Nihongo de wakarimasu ka? Oboemasen, suimasen. これね、使わないからね。カッラさん、わかりますか？天気。天気、いいじゃない？天気。天気。だけど、その後ね。カッラさん、難しいね。ありがとうございます。天気 es correcto, pero luego, 予報と言います。天気予報ですね。カルラさん、読んでください。天気予報。素晴らしい。ルイさん、読んでください。ルイさん。あ、ダメかな。はい、天気予報。そうだね。予報。ありがとうございます。カルラさん、ルイさん、ありがとうございます。天気予報ね。Entonces, pronóstico de clima. Si quieres saberlo, cómo van lluvia y eso, entonces, pues, 天気予報ですね。になります。はい、regresamos. Ahora sí, entonces, 雨が降っているですね。Este caso forma diccionario, entonces está bien como PI, y luego yo です。これ、オスカルさん、スペイン語なんですか？そうだね。Parece que va a llover, 降っている。どうぞ。OK。Pero, 降っている、va a llover, 降っている。そうだね。Está lloviendo. その通りだね。Parece que está lloviendo. その通りです。Tenga mucho cuidado, Oscar San, porque aquí, porque te forma ir ですね。Entonces, pasivo, digo, progresivos. Sí, entonces, como que entend, sí, 雨が降っているようです。Ah, va a llover. Y luego tú no llevas a la casa. Sí, paraguas. Entonces, ay, está lloviendo. ¿Por qué no me dijiste? No, sí estaba diciendo, ¿no? 降っているようです。Y si aquí Oscar San quiere decir va a llover, ¿cómo sería? Parece. Muzukashii kana? Kore, Lee-san, dou narimasu ka? Estás lloviendo, está lloviendo sería futteiru. Pero quiere que digas va a llover. Parece que va a llover.
難しいかな。はい、では聞きます。ガビさん、どうぞ。雨が降るようです。そうだね。雨が降るようです。Porque te iru sería progresivo, entonces quita la progresivo y ya regresa la forma diccionario de hut te iru sería furu, ¿no? Entonces ame ga furu yo desu. Ahora sí, Oscar San, entonces diciendo que va a llover, parece. Sí, entonces tu decisión, ya tu decisión es de qué casa llevarlo o no llevarlo, pues ya es tu decisión. Pero hut te iru desu, entonces sí, casa daishes, ¿no? Hai. Arigato gozaimasu. Muy bien, Gaby-san, arigato gozaimasu. Muy bien, vamos a los siguientes. Siguiente ejemplo sería esto, niban, ¿no? これはい、ではちょっと長いですけど、これ読んでください、デニーさん、お願いします。うん、田中さんがこの薬を飲んで、うん、調子が良くなったそうです。そうだね。田中さんがこの薬を飲んで調子が良くなったそうです。デニーさん、薬は何ですか？そうだね。メディシーナ。では、ルイさん、教えてください。スペイン語でどうぞ。何ですか、これ。田中さんがこの薬を飲んで調子が良くなったそうです。はい、じゃあ田中さんがこの薬を飲んで、うん、症状が良くなかったそうです。うん、何ですか、これ。良くなったそうです。田中さん、このした、tomó esta medicina、うんうん、o con esta medicina que se tomó、うん、調子が良くなったそうです。良くなったそうです。Es que se mejoró, se alivió, mejoró. Pero 調子 es lo que no entiendo. 調子、難しいかな。調子は、例えばルイさん、調子どうですかとか聞きます。わかりますか？調子どうですか？調子は、わからない。わかります。わかりました。では聞きます。ミゲルさん、調子わかりますか？スペイン語で。わからない。うん、ありがとうございます。オスカルさん、これ読んでください。そうだね。Es una típico que utilizamos esta palabra 調子。調子 es estado de salud。Sí, entonces, ¿choshi wa dou desu ka? Están preguntando aquí, Oscar-san, Luis-san, ¿cómo estás? Sí, de forma de genki desu ka? Pero otra forma de preguntar de cómo estás, ¿choshi wa dou desu ka? Y como estado de salud. Entonces, Luis-san, te regreso de nuevo. ¿Choshi ga yokunatta sou desu? ¿Nan desu ka? Con esta medicina que Tanaka-san se tomó, su salud mejoró. そうだね。そうです。何ですか？そうです。Su salud mejoró, pero aquí dice そうです。Nada más. También es como afirmación, そうです。¿Verdad que mejoró? Recuerda que そうです、Luisa, parece.Sí, entonces, aquí lo que están diciendo, parece que su salud se mejoró. No estoy seguro, pero parece, o escuché, o puede ser que me enteré, o depende de. Luis, ¿andai yo? Ay, arigato gozaimasu. Entonces sería esto, ¿eh? Su parece, bueno, parece que la tomó este medicamento y su salud mejoró, ¿eh? Arigato gozaimasu.Ay, eso sería la traducción de la parte, ¿no? Choshi, obóete kudasai. Yoku tsukaimasu. Entonces, en lugar de que ya me preguntan ustedes, ¿genki desu ka? Shota-san, ¿choshi wa dou desu ka? Y es, ¿no? A veces, ¿no? Tokidoki, ¿choshi wa dou desu ka? Tokidoki, ¿genki desu ka? Tokidoki, それか。Dos opciones. ¿Sí? O genki, とかね。Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces eso se trata de dos oraciones. Vamos a entonces practicar a leer esta parte. Se debe presenciar. Kurikaeshite kudasai. Ame ga futte iru yō desu. Dozo. Ame ga futte iru yō desu. 2番 Tanaka-san ga kono kusuri o nonde chōshi ga yoku natta sou desu. Dozo. Tanaka-san ga kono kusuri o nonde chōshi ga yoku natta sou desu.そうだね。ありがとうございます。では、ロケリオさん、読んでください。1。はい、
雨が降っているようです。に、田中さんがこの薬を飲んで調子が良くなったそうです。そうだね。ありがとうございます。田中さんがこの薬を飲んで調子が良くなったそうです。ですね。はい。primero presencial、質問ありますか？大丈夫。うん、大丈夫ね。オンライン質問ありますか？ガビさんどうぞ。はい。Entonces, en la segunda oración no es yo kunata yodes, no es de sodes. O sea, sí entiendo que es lo mismo, pero me acuerdo que sodes lo conjugamos quitando, o sea, el verbo en con la conjugación más y quitando maso y luego sodes. Por ejemplo, en la primera que dice amega. そうだね。これ、yo utilicé そうです。Pero realmente lo que estamos aprendiendo ahorita, yo ですだね。Entonces aquí, 調子が良くなったようです。Realmente yo です、そうです、la función es lo mismo. Pero、lo mismo de que aquí, ¿por qué yo utilicé la そうです? Porque...como dos veces repitiendo yo, como choshi ga yo y luego otra vez yoku natta yo des, otra vez como que yo, entonces para evitarlo este caso mejor este so des, pero igual este como de evitación, bueno, evitar la repetición es como igual de las partículas de que este watashi wa gakko ni sanji ni ikimasu, en lugar de esto watashi wa gakko e sanji ni ikimasu. Suena mejor y como para evitando las repeticiones. Pero mismo aquí pueden aplicar el caso Gabriel-san. Es, Gabriel-san, este, puede ser yokunatta yodes. Entendemos 100%. Yokunatta sodes, lo mismo. Pero si yodes, como dos yo, entonces evitan y para utilizarlo como normalmente nativo, cuando hablamos utilizamos sodes. Esa es la diferencia. Gabi-san, daijoubu? Entonces con sodes también puedo usar la forma simple del verbo, o sea, no tiene que ser la forma Hai. Formal. Sodes. Ah, ok. Arigato gozaimasu. Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces, ¿hoka ni shitsumon arimasu ka? Daijoubu kana? Daijoubu da ne. Hai, dewa tsugi ni ikimasu. Itta hou ga ii n janai? Kore o benkyou shite ikimasu. Nja, gomenasai. Ja, kore njanai wa 読んでください。ミゲルさん、お願いします。んじゃないわ。んじゃないわ。私は、私は、たと洗いますか。たと洗いますが、あなたもそう。思う？あ、うん思うでしょう。という気も、という気持ちをごめて、相手の意見を聞くときに使う、否定の意味はない。そうだね。ありがとうございます。んじゃないは私は何だと思いますが、あなたもそう思うでしょうという気持ちを込めて相手の意見を聞くときに使う。否定の意味はないですね。はい、これはスペイン語で言うとこうなります。はい。んじゃない se utiliza cuando se pide las opiniones de este otra persona con la intención de decir este yo lo pienso y tú también lo piensas, ¿verdad?Así sería. Como tú también estás de acuerdo, ¿no? Y cuando utilizamos njanai, ¿dane? Hai. Deba, fórmula sería la siguiente, lo mismo piai y luego njanai, ¿dane? Igual, na keyoshi sería la da, en lugar de da utiliza na, y este byoki da de meshi sería utilizar, en lugar de da sería na, ¿dane? Hai. Deba, vamos a ver ejemplos, ¿dane? ¿Dane?デニーさん読んでください。1番どうぞ。
これ？レイさん。これ、これはリさん。あれ？うん、セグンドの。これ何ですか、カルラさん。どうぞ。そう。学校？そうだね。はい、ありがとう。レイさん。はい、カルラさん、ありがとうございます。そうだね。学校ね、リさん。覚えてくださいね。学校に来ないんじゃない？んじゃない？これだね。フォーマープレゼンテ。そうだね。大事大事。あ、な、来ない、セリアフォーマーコルタ、プレゼンテで来るだね。んじゃない。はい。今日は学校に来ないんじゃない？そうだね。今日は学校に来ないんじゃない？ですね。はい。これ、ガビさん、何ですか？今日は学校に来ないんじゃない？Es que no sé si le está diciendo así como que no quiere ir a la escuela, ¿no? No quiere ir, ok. Arigato gozaimasu. No. Ah, gomenasai, Gabi-san, dozo. No, no, sí, es así como kyō wa hoy wa gakkō ni konai. O como no voy a ir, pero no entiendo ahí cuándo entra la opinión del otro. Ok. No, no lo entiendo. Ok, Oscar-san, ¿nan desu ka kore? Escuela, gomenasai. ¿Gakko? Hoy no. ¿Tú? Ok. Este caso sería siguiente manera. No sabemos sujetos. Sujeto. Este caso, no sabemos que de quién están hablando. No viene Sato, Santanaka-san. No sabemos. Pero hoy. Hoy no viene. No sabemos quién es, ¿de acuerdo? Algo así. Hoy no viene. Sí, hoy no viene, ¿de acuerdo? Como suponiendo que Denis-san siempre no viene. Sí, y entonces Denis-san wa kyō gakkō ni konai janai. Denis-san. Yo no estoy hablando con Denis-san porque Denis-san no está. Sí, entonces lo que estoy diciendo es como que tú, no se trata de que yo preguntando a ti, no. Más bien que tú estás de acuerdo, ¿no? Así como que, como obligando tu respuesta para que sea así. Sí, entonces tú como que, sí. Normalmente utilizamos como de, a veces como senpai, kohai. Y senpai es como gente mayor. Y entonces utilizan a kohai de que, janai. No estoy preguntando tus opiniones. Más bien que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está de acuerdo. Entonces yo, ajá. Por eso es que no va a venir, ¿no? Sí. Ajá. O ya sabe que por qué no viene, ¿sí? Y yo no quiero que sea algo que tengo que ver conmigo. Algo yo hice a esta persona, por eso no viene. Y de alguien preguntando, Oscar, están preguntando a mí de que, Denis-san, ¿no? Y luego sabes por qué no viene, porque yo hice algo, molesté a Denis-san. Pero no quiero que diga, bueno, preguntando a Denis-san, ¿no? Y entonces yo intervengo de repente y luego, no, yo, ¿qué hago Denis-san? ¿Cuál es con ella? ¿Ne? Él dice como que, ay, entonces, ah, so, de boba, genki nano ni na. Todos hemos sospechado de la persona que dice eso. Sí, esto sería, por eso aquí estaba diciendo de que como se pide una opinión a otra persona con la intención de decir que yo pienso sí, tú también lo piensas, ¿verdad? Como una obligación es de que diga sí. Sí, de hecho suena como a bullies en series de anime. So. Bullying, eso se trata. Porque normalmente yo hago bullying a, por ejemplo, Denis-san. Y Denis-san por eso no viene. ¿Sí? Y maestro sensei, ¿eh? Quiere saber por qué no viene. Porque se supone que Denis-san todo bien. Y luego pregunta a Oscar-san. ¿Y nande, kyō Denis-san wa? Entonces, entonces yo dice, ah, kyō Denis-san konai janai? Yo contesto. Suena un poco que te estás evidenciando, ¿no? Sí, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero eso se trata de que como que piden que tú también estás de acuerdo, ¿sí? Entonces, Gabi-san, realmente no se trata de que con esto preguntando a otra opiniones, más bien aquí obligan las opiniones de otra persona que igual que yo, ¿sí? Gabi-san, daijoubu? Daijoubu. Ay, arigatou gozaimasu. Deba, tsugi ikimasu. これね、ロヘリオさん読んでください。2番どうぞ。
あまりお酒を飲まない方がいいんじゃない？そうだね。方がいいんじゃない。だね、これ。いいんじゃない。combinando con las recomendaciones. いい、pero いいです。sino いいんじゃない。これ、ロヘリオさん、何ですか、スペイン語で。Como de recomendar, ¿no? Pero combinando, ya no hay. Entonces, era como, ¿es recomendable beber poco sake o poco alcohol, verdad? ¿No? ¿Te recomiendo beber poco alcohol? Ya no hay. ¿Verdad? O sea, como que tienes lo mismo, ¿verdad? Soda, ¿no? No sé. So, algo así. Sí, este caso, hoga in janai. Entonces, te recomiendo que no tomes tanto alcohol, ¿no? Más no, alcohol. Más sake, ¿no? Sake, sí, porque amari, este caso, no tanto, ¿no? Entonces, no tomes tanto sake y luego como que te, o estás de acuerdo. Este caso no manejo en janai y no necesariamente sea burin, sino pues solo soda, ¿no? Padres. Ah, ok, sí, tiene sentido. So. Denisan, otosan, ¿no? Supongamos, Denisan, Oscar-san a Denisan y ya, a Mario, o sea que no hago en janai, Denisan, ¿no? Entonces, como que. Está presionándome. Si fuera de escuela diría lo contrario, o sea, como forzar socialmente a beber a alguien. Ah, soda, ¿no? Porque si no, es como un muy buena onda. No. So, pero como padres, hijo, puede ser. Sí, para no como de indirectamente presiona, ¿no? Fuertes, ¿sí? Sé que no debe de tomar, pero si dice esto, como que perean. Entonces, para no ser como de muy mucha perea, sino que... Injanae, si tú sabes. O la familia, todos hablando de eso. So, ¿no? Hai, eso se trata de Niban. ¿Sí? Rogelio, ¿sí? ¿Sí? Hai, deba yo mi más. Presencial, kurikaeshite kudasai. Kyou wa gakkou ni konai janai? Dozo. Kyou wa gakkou ni konai janai? So, ¿no? Niban, amari o sake o nomanai hou ga ii janai? Dozo. Amari o sake o no man de ni comienza Lisa no manai hoga in janai dozo hoga in soda ne arigatou gozaimasu deo yonde kudasai Carla san ichi ni dozo ai kyou wa gakkou ni konai in janai ai amari o sake o そうだね。素晴らしい。ありがとうございます。プリメロプレゼンシャル、質問ありますか？